queridos amigos, bueno, aquí estamos ya dejando arreglado ya la tierra, preparándola para dejarla lista, porque bueno, ya nuestra cosecha salió, el frío llegó y esto fue de los frijoles que cosechamos. Mira, aquí he estado tirando la maleza, todo lo que salió, lo he estado regando acá para que esto se pudra y esto pues me le sirva de más, con más fuerza a la tierra para poder seguir sembrando nuevamente, para tenerla lista para la próxima temporada, las próximas siembras que se van a hacer. De los frijoles que se cosecharon, he tirado todo lo que se trata de la hierba acá. Y me hace falta tirar cáscaras todavía, porque tengo muchas cáscaras todavía ahí de estas. Estas las he tirado acá para que esto pues se pudra, se haga tierra. Y esto me le sirve y me le da más fuerza a la tierra para seguir cultivando. Así que cuidemos la tierra. Esto lo vamos a guardar. Así pues bueno, la próxima temporada no lo estamos preparando. Vamos a ver si esto pues se puede guardar así entero con todo y manguera. Vamos a ver si la podemos guardar así. Así, para la próxima temporada. Ya está lista. Ok, aquí lo tenemos. Mira. Y así mismo vamos a hacer con la siguiente. Esto pues lo vamos a guardar acá. Aquí es donde guardo yo mis cosas de siembra. Aquí mismo vamos a guardar esta otra. Esta va a estar un poco más difícil, yo creo. Voy a intentar guardarla así, entera también. Aquí mismo voy a guardar unas macetas también. Okay. Estas las vamos a llevar para allá a tirar esta hierba. Aunque esta hierba la podemos. Ya estamos limpiando, ya organizando, dejando esto listo porque ya el invierno ya está aquí. Aunque estos palitos los puedo llevar y los puedo tirar allá también para que esto se haga tierra. Macetas, pues bueno, las vamos a guardar, las vamos a reciclar nuevamente. Voy a traer las demás.
Bueno, amigos, este es el final ya de nuestro garden. El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser cortar estas matas de chile ya frisadas y las vamos a poner acá en estos canales para que estos se composten y nos sirvan de abono para la próxima temporada. Estas matas no las vamos a echar a perder tampoco, y ni tampoco yo las quiero poner a mi compostera, sino que yo las quiero poner acá, así, ven, así, y las vamos a picar así para que el viento no las mueva de acá o no se las lleve para la calle. Las cortamos del tronco así y las ponemos acá. Esto le sirve de mucha ayuda a la tierra, esto le sirve de mucho refuerzo, así, de esta manera. Estas matas podían seguir funcionando si fuera en un clima tropical, pero acá donde yo vivo, en este estado, hace mucho frío y esto pues acá no se da, sino porque esto se puede, estas siguen dando la próxima temporada sin necesidad de sembrar más matas, sin necesidad de sembrar más semillas, pero acá no se da eso, lastimosamente. Acá tienes que cortarlas y tirarlas, pero yo las composto así, ¿ves? Las pico y las dejo acá en estos mismos zanjos, como vieron, donde les puse las vainas de los frijoles el tiempo pasado, así, ¿ves? En este zanjito. Aquí con Tito no se pierde nada, miren, ni la maleza. Esto es para que el viento no se lo lleve, porque como ven, estamos en una época de mucho viento. Ok, miren, así es como quedó. Y aquí todavía están unas vainitas de frijoles. Estas me las llevo para adentro. Estas, por ser más grandes, las voy a poner aquí. Solo hay unos pedazos de plástico. Estos pedazos de plástico sí me los llevo para la basura. Estos plásticos sí no los necesito. Los pongo a la basura. Ya esta cosa quedó lista, ya guardamos todo, ya limpiamos y miren, esto pues nos ha quedado así, ya ready para la próxima temporada, para seguir sembrando más, miren, así limpiecito. Y esta maleza orgánica la tiramos acá para que siga fortaleciendo la tierra, para que no se lave, miren, así de esta manera. Así es que Tito Chango, así es como hace su producción. Y mire, ya todo bien limpio, los chiles ya se terminaron y el resto pues ya todo limpio. Así es que el garden de en casa se terminó. Bendiciones, gracias a todos los que me acompañaron durante todo este proceso. Pero se hizo mucho, se logró mucho y me ayudó mucho este producto orgánico. Aquí no ha pasado nada,
Bueno, pues amigos, gracias por haberme acompañado en este videito. Y esto pues es el proceso que le estamos dando, ya preparando la tierra, dejándola lista, porque, bueno, ya limpiando, ya se puede decir, porque esto pues el frío llegó y necesitamos dejar esto organizado para la próxima temporada. Gracias, gracias por haberme acompañado. No olviden darle like y comparten con sus amigos.